Muchas felicidades, Sandy, también a todos nuestros compañeros de producción. Fabuloso trabajo el que han realizado para podernos llevar esta emotiva parte final del cierre de llave de la semifinal, el cual Comunicaciones sentenció en la tanda de penales. Pero hagamos el recuento de lo que sucedió a lo largo de este partido. Iniciaba con el homenaje póstumo al profesor Jurado y de pronto tenían ese ingrediente adicional de motivación dedicar este encuentro y esta serie al profe. Sí, por supuesto, lo que significó el profesor Jurado en esa institución importante en el país, y venía ya las jugadas pocas y que respaldan lo que nosotros habíamos mencionado, los jugadores tanto Moyo como Lescano, de que fue un partido cerrado, de que sabían de la estrategia de Amarini, de que les costó mucho encontrar esos espacios y que nunca tuvieron esa posibilidad de poder abrir el marcador. Casi todo fue con pelota quieta, y vemos dentro de las jugadas esta, donde Gerardo ganaba en las alturas, pero llegaba a las manos el balón tibio y de un arquero que lució muy bien en esta noche. Bueno, y aquí vemos algunas de las jugadas que realizaba el equipo de Xelajú Marco José Correntería, que tuvo una buena serie. Este era Cardoza. Ah, no, era Rentería, quien robaba el esférico. Este jugador es muy habilidoso, es muy interesante. Me gusta cómo juega el número 19. Aparte que tiene esa virtud de poder encontrar esa posibilidad de remate. Y esta, que la cantamos todos como gol, que pasa a centímetros de ese palo izquierdo del Chepo, donde le recriminaban al zurdo, no por algo malo, simplemente para que se despertara, porque en la táctica fija también Comunicaciones es muy peligroso, y es por ahí donde le ocasionó esa jugada importante que pasó a centímetros de la portería del Chepo. Bueno, y este jugador, Chucho López, que también tuvo una gran serie. Calderón estuvo muy puntual en todas las propuestas en ofensiva de los Albos. También Aguilar, que se desprendía hacia este centro para Lescano y resistía el Chepo Calderón, y con ello aguantaba y seguía en la filosofía de Amarini, de resistir, de aguantar. Y también cuando se generaban las oportunidades, Ciela también tenía sus propuestas. Sí, y la anterior jugada decíamos que era el 102, la mejor jugada de Comunicaciones, y que pudo abrir el marcador, pero bien y atento el Chepo. Y posterior a eso, lo que usted menciona, en la ofensiva de parte de Xelajú, que también hizo cosas buenas, pero con poco peligro. Y esta ya era las últimas del partido. Ya con esa nos íbamos al lanzamiento de penales, donde la suerte cuenta mucho y donde el deseo de los arqueros es importante por detener. Aparecían los primeros cobradores, Moyo, Kenner, este de Espino, que fue un potente remate imposible para poder detener. Caliche, que ingresa y detiene Freddy, el primero de la noche para contener. Fraquia con un potente remate, que por eso dice hay que asegurarlos, que es esto. Después viene Brian Lemus, que Freddy nuevamente detiene para hacer esa figura. Bueno, y aquí venía el disparo de Anangonó, si no recuerdo mal, y lo tapaba a Chepo Calderón, y con ello también metiendo de regreso al Xelajú de Camposeco. Vargas tranquilo, y este penal de José Pinto, que fue el que definió el pase hacia la próxima ronda para Comunicaciones. Que estén atentos a las redes sociales, obviamente, para saber los horarios, tanto cuando se juega en terreno de Guasatoya como el partido de vuelta en Ciudad Capital. Los números de lo que ha dejado este partido, que fue lleno de emociones, lleno de sorpresas, y con dos instituciones que jugaron al tú por tú. Veamos las estadísticas finales. Tiros a gol, 3 para Comunicaciones, 1 para Xelajú. Tiros de esquina, 9 en total. Fuera de lugar, 4 para Comunicaciones, ninguno para el Xelajú. Faltas muchas, 27 en total. Es lo que mencionaba Moyo. Tarjeta, 1 para Comunicaciones, 4 para Xelajú. Posesión del balón, más Comunicaciones, con el 55% contra el 45%. Un cerrado 0-0, pero en la tanda de penales gana el equipo de Comunicaciones. 4 penales contra 2. Y lo pone ya en la final contra el equipo de Guastatoya. Bueno, quedará como una asignatura pendiente para Xelajú Mario Camposeco superar a Comunicaciones cuando llegan a estas instancias de semifinales. Es la octava jugada entre estos dos equipos, y otra vez es Comunicaciones que sale arriba del Xelajú Mario Camposeco. Muchas gracias por habernos acompañado. A continuación, L5. Sigan en sintonía de Tele 11.